sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre trae la gracia de ser un papá. Ok, listo, listo, buen día a toda mi gente, un honor grande acompañarles otro sábado más en su programa Guía Familiar. Bueno, ya estamos acá con feriado, hoy día martes, perdón, ay Dios. Sábado, estaba pensando en el día martes, sábado 2 de marzo del 2019, cómo vuela el tiempo ya en marzo, ¿no? Y estamos ya, la gente se está trasladando de un lugar a otro, a playas, a descansar, porque el feriado es largo, 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 hasta el día martes, a disfrutar cada uno de ustedes, mi gente linda, pero sanamente, ¿ah? Si carga vehículo, va a conducir, pues sabe lo que tienen que hacer, ¿no? No tome, o si no lleve a otra persona, un copiloto, que le pueda manejar su carro. Si no, no lo haga. Es una medida para que cuiden su salud, ¿verdad? Tantos accidentes, que hay tantos accidentes, tantas muertes en este feriado, esperando que todos se cuiden. Su vida vale oro. Eso métaselo bien en la cabeza. Cada una de nuestras vidas vale oro. Así que a cuidarse. Un honor grande estar una vez acá, una vez más en este programa, ¿no? Guía Familiar, ya está nuestra invitada, como es usual, aquí en Radio Escándalo 103.7. Ya estamos navegando gracias a la magia del internet www.radioescándalo.com. Estamos en vivo también, siendo transmitidos en la página de Facebook de Nachita Murillo Zambrano, así que muchas gracias a toda esa gente que sábado a sábado nos sigue. Y bueno, a la gente de 24 de mayo en Santa Ana, lindo, gracias. Me estaban enviando unos mensajitos, me llamaron, que nos escuchan full volumen por allá, el 103.7 de Radio Escándalo. Un honor. Este programa para la familia, dirigido precisamente para las familias, es de ustedes. Es de ustedes también, pueden marcar también. Pueden compartir sus testimonios, conversar con nosotros, saludar, ¿por qué no? Al 2630-126 o al 2630-373. Repito, 2630-126 o al 2630-373. Así que ya estamos acá, en este su programa Guía Familiar. Y bien, nuestra invitada es una persona joven, bien bonita, consejera y todo, mi querida médico, doctora Diana Suárez. Ella es directora de teoterapias del Centro Senti. Bueno, ustedes saben muy bien que la terapia familiar es lo más lindo para nosotros. Nos ayuda a recuperar nuestra autoestima, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del amor de Dios para el hombre en sus tres dimensiones, ¿verdad? Lo que es el espíritu, alma y cuerpo. Y el tema precisamente cómo fomentar las relaciones sanas en la familia. Esas relaciones a veces que se vuelven tóxicas, pero tenemos que ser firmes con nuestras decisiones. Tenemos que tener nuestro horizonte bien centrado. Bueno, y vamos a presentar a la doctora Diana Suárez. Vamos a tener un conversatorio bien bonito, precisamente para guiarlos, orientarlos a todas las familias que necesitan de nuestra ayuda. Doctora, por primera vez está la doctora Diana Suárez, una guapísima doctora, un placer. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Para mí es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Ok, mi querida doctora, guapísima, cuando la vi así. Muchas gracias. Bueno, jovencita, ¿no? Y bueno, está como directora de terapias del Centro Centic. Para meternos un poquito en el tema ya, cómo fomentar las relaciones sanas, ¿qué tenemos que hacer? Hablar un poquito de,
de estas tres dimensiones, el espíritu, el alma y el cuerpo, mi querida doctora. Listo, bueno, primero creo que tenemos que partir bajo la problemática. Sabemos que estamos viviendo tiempos cruciales. La familia está viviendo un tiempo crucial ante la sociedad. Creo que diariamente nosotros nos estamos dando cuenta a través de los noticieros, a través de redes sociales, aún nuestra propia familia podemos estar identificando casos que realmente para nosotros podemos estar identificando esa problemática, ¿verdad? Entonces, podemos estar viviendo un caos dentro de la familia, podemos ser partícipes de un problema dentro de nuestras familias, aún en el rol de esposos, de esposas como hijos, pero ante esta época crucial que estamos viviendo, es una de nuestras razones para poder tener esta visión, y nuestra visión se enfoca a la restauración integral de la familia como Senti, ¿no? Senti tiene un proyecto extremadamente bueno que llega justamente al corazón de la familia, y este se llama Salva a una familia, y tenemos un dicho: si salvas a una familia, salvas al mundo entero. Exactamente. Bueno, salvar a la familia es nuestro propósito acá de este programa y de ustedes. Muchas gracias por pertenecer a este grupo de Guía Familiar. Tenemos una llamada de Escandalú. Honor, buen día. Hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Narcisa, mucho gusto saludarla. Laurito Fernández, un honor, qué lindo escucharlo. Cierto, pero está en mi corazón. Usted es una persona que hace vivir al que no quiere vivir. Usted no le dijo esas expresiones maravillosas. Y ahora que tiene una autora tan guapa ahí, tengo mucho más razón. Pero yo espero llevarte un mensaje por el tiempo que está escaso el suyo, que tanto necesitamos hablar, para llegar al corazón, al alma de todos los ecuatorianos y del mundo, porque también es de todo el mundo. Narcisa, yo solo quiero mandar un mensaje. No te olvides que en casa te esperan. Si vas a manejar, conduce sin alcohol. Y si quieres viajar, busca uno que te maneje. No sabes cuánto te necesitan en casa. Si vas a andar en moto, por favor. Está muriendo mucha gente importante para todos y cada uno de los hogares. Así que, por favor, cuando llegues a un puente metálico, no frenes, deja de acelerar y conduce con cuidado. Estás en los felices carnavales. Que Dios bendiga a todos los hogares del mundo. Cuidémonos. Gracias a ti. Laurito Fernández, un honor, qué lindo escucharlo. Usted es la luz de Guía Familiar, ¿eh? Es un hombre de temple, de mucha lucha. Usted siempre, a pesar de sus adversidades, de sus problemas de salud, continúa. Es una batalla increíble, es una fortaleza. Yo le admiro. Siga así, cuidándose. Le extrañamos. Cuando nos llama acá, le extrañamos. Pero sé que nos está escuchando. Muchas gracias por ese cariño y, bueno, por ser fieles a Guía Familiar, ¿ok? Dios lo bendiga. Licenciada Mari Macías, qué linda, un honor. Pensaba que me había olvidado. Le quiero también para su esposo. Muchas bendiciones. Es otra pareja también que ha sufrido muchas adversidades, pero sin embargo están allí apostándole a la vida, apostándole al amor. Eso es lo que deben hacer las parejas, mi querida doctora, apostarle a la vida, conocer el camino del bien. Y con ello a Dios. Exactamente. Entonces, bueno, estábamos hablando de cómo mantener relaciones sanas, ¿verdad? Exacto. Primero, entonces, nosotros debemos reconocer algo, que la familia es una bendición. Y ante estas crisis familiares, como lo mencionábamos al inicio, si usted reconoce dentro de casa que hay un problema o dentro de casa tenemos una crisis, tenemos que primero reconocerlo. ¿Sí? Porque atrás de eso podemos ver que
a través de poder recuperar su familia, poder recuperar el amor, de poder sanar juntos, de estar en familia compartiendo. Aún en los tiempos de antes, mi querida Narcisa, ustedes recordaban cómo uno se sentaba a la mesa y aún sin teléfono celular en la mesa, sin estar chateando, contestando llamadas. ¿Usted recuerda cómo uno mantenía conversaciones dentro de la cena, dentro del almuerzo, y podía conversar con sus padres, podía conversar con sus hermanos y no había algo que interrumpiera? Y asimismo también está, por ejemplo, el trabajo. A veces al momento de que los padres comienzan a estar durante el tiempo laboral muy metidos en esto, aún fuera, dentro de casa también, que se llevan tal vez trabajo a la casa, ¿verdad? Entonces, todo esto va también trayendo, todo esto es dentro de los hijos, ¿sí? Podemos estar hablando de tipos de padres, por ejemplo, si podemos tocar estos temas. Por ejemplo, nosotros hablamos acerca de los padres, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de padres. Entre estos tenemos el padre ausente, ¿sí? El padre ausente justamente es alguien que no está dentro de casa.